Aquí se viene San Lorenzo de Almagro. Roberto Ruzio será el árbitro de este encuentro entre River y San Lorenzo. Enzo Francescoli, capitán de River. Oscar Fernando Pacet, el de San Lorenzo de Almagro. Miguel Fernández y los titulares del equipo local. 1, Germán Burgos. 4, Hernán Díaz. 2, Celso Ayala. 6, Juan Gómez. Con el 23, Juan Pablo Sorín. 8, Matías Almeida. 5, Leonardo Astrada. 18, Gabriel Cedrés. 9, Enzo Francescoli. 20, Arnaldo Ortega. 22, Gabriel Amato. El técnico de River, Ramón Ángel Díaz. Elio Rossi y los 11 de San Lorenzo. El 1 Pacet, 4 Escudero, 2 Arévalo, 6 Ruggeri, 3 Manusovic, 8 Monserrat, 5 Galeto, 7 Neto, 10 Silas, 19 Piaggio, 11 González. El técnico es el señor Héctor Rodolfo Peira. Muy parejo los dos, porque eran la verdad dos equipos muy buenos. No había una gran diferencia de parte de los dos en ningún sector de la cancha, y bueno, y fueron así realmente partidos tremendamente disputados y muy parejos. Llegará la orden de Roberto Ruzio, ya se levanta el telón. Allí estaba tocando el gallego González, recibía Monserrat, la pelota la tiene Paulo Silas, así está Silas. Luego de la primera imprecisión, hay lateral defensivo. ¿Quiénes son los suplentes de River, por favor? 12 Bonano, 3 Rivarola, 21 Escudero, 7 Medina Bello, 11 Crespo. Intenta Neto, ahora la pelota la tiene Galeto, se viene Manusovic. Aquí está Manusovic. Señoras y señores, la devolución Manusovic. Daniel, el gol de tu vida. Y se parecía gol, ¿eh? Viene la trayectoria de la pelota, le pega un zurdazo violentísimo, ya había pasado la línea del arquero de Burgos. Fue muy bien de vuelta esa pelota para la llegada de Manuel Sobi. Estamos en los 3 minutos, casi 30 segundos iniciales del encuentro. River 0, San Lorenzo, que tiene a estos suplentes, 0. Angelucci, Almandós, Quinteros, Sensi y Bernuncio. Allí a Faraneto, va a punta, le pega a Burgos. Insistía el gallego, venía el Papa, se lo sigue pasando San Lorenzo cuando lo tiene Orteguita. Sigue Orteguita, la pide Lorenzo, aquí va Francescoli. Ahora el negro Astrada, Solín se viene por el sector derecho. Aquí está Hernán Díaz, la pedía Almeida, allí el Gavi la jugaba, rebote Manusovic, lateral en ataque. Se viene ahora River con el Enzo. Sigue el Enzo. Allí está Francescoli. Cedrés la quiere. Cedrés la tiene. Otra vez para Francescoli. Otra vez para Cedrés, que sube la barba. ¡Qué golazo de Enzo! Pacet dice no. Increíble, Enzo. Espectacular, maestro. Había tenido San Lorenzo en la jugada anterior a esta. Esta viene muy bien coordinada, sale justo a Pacet para tapar a Francesco en este remate. Dos buenas jugadas, antes insistimos, lo había tenido San Lorenzo en el área de River. Francesco, el que le va a entrar, el Rolly Judero es el primer para los centrales de River, buscan allí va Cedrés. Esta es la anterior a la que acabábamos de ver. Esto le va a pegar fuerte. Era un manotazo ahí, ¿ven? Burgos lo afirma su brazo, toca muy bien hacia adentro González y Burgos la manotea justo cuando Briaño estaba por marcar.
¡Pero se va a morir, negro! Ruggeri que se queda hablando con Arévalo. Galito que ya llegó al área. San Lorenzo es el que busca. Paulo Sena. Volcado sobre el segundo palo. El arquero 2 en la barrera. No hay distancia. Tiene razón Paulo Sena. Treque. Se lo va a pegar al arco. Recibió la distancia de la barrera. Y Lorena mete el primer palo con el chance. A ver. Paulo, sí, dice por uno. ¡Uno! En Mar del Plata le hizo un gol al segundo palo, ¿te acordás? El palo más alejado. Acá busca, como vemos, el más cerca. No sé si entraba esa pelota, pero por algo había pedido la distancia a la barrera. Allí, Paulo. Y volvió la María. El remate de Montserrat. Hay tiro de esquina desde la derecha, siempre para San Lorenzo. Qué difícil fue esta pelota para el arquero, ¿eh? Observemos aquí. Que marca de River, no hay que tiene el rebote. Le pega con zurda Montserrat. Hay que tener cuidado, que la pelota pica y sale muy rápido. El Gabi Amato cerca del punto del penal. Detrás de él ya está buscando Cebres. Así el anticipo que no puede ser. El rebote, el remate. Señoras y señores, el Negro Gómez casi moja. Pasó entre todos los defensores la pelota. Allí no la pueden rechazar, no la puede dominar la gente de River. Rebota en Galeto, le pega a Gómez por arriba. Una situación muy, pero muy favorable al local. Arranca el Pampa. Este es el Pampa. Quiere meter la segunda el Pampa. Insiste San Lorenzo con Bernucci. Gol. ¿Cómo le pegaste, pibe, con la de palo? Con lo que le cuesta a San Lorenzo llegar a tener estas oportunidades, ¿no? Ahí le queda solo. Se la entregó a Burgos, que había salido. Allí la pierde Sorín. Y le pega muy mal. Francesco está esperando el centro. ¡Oh, palo! ¡Y aquí! Desde el arco. Sigue creciendo River. Esto es un centro que termina convertido en un remate al arco, ¿no? Estaba muy seguro y muy bien ubicado Pasé. Astrada, viene Ortega. Ortega, con el Isa Bamanusovic, sigue Ortega, Galito no puede, sigue Ortega, se queda con el comandante Crespo, estaba despejando Ruggeri, pero hubo infracción sancionada del señor Roberto Ruzio por la falta cometida al Gugito Ortega. Y arriba. Comienzan a implorar los hinchas de San Lorenzo, se defienden con...